En esta ocasión traigo la prueba de rendimiento de este Note 9, Redmi Note 9, y sinceramente yo no lo pensaba comprar porque ya tuve en el canal el Redmi Note 9S, que no hay gran diferencia. La diferencia principal vendrá siendo en cuestión de procesador, así que no lo pensaba adquirir, pero pues al último me salió una oportunidad y por ello lo traje al canal. Pero bueno, vamos a proceder aquí con la prueba de rendimiento de este celular, que lleva un procesador MediaTek Helio G85. Y aquí vamos a tomar temperatura antes que nada. A ver, primero vamos a pasar a prenderlo. Listo, por aquí está. Y vamos a pasar a tomar temperatura. Sí, durante toda la prueba vamos a estar tomando temperatura. 27 grados es una temperatura bastante buena todavía. Y además de esto, pues esto de acá, la temperatura. El cronómetro lo tengo para que tomen tiempo durante todo, o sea, cualquier acción que haga pueden estar tomando tiempo, como por ejemplo aquí para encender tardó casi un minuto, lo cual me parece un tanto raro porque es bastante, o sea, no es un celular tan lento como para que haya tardado tanto. Pero bueno, aquí vamos a iniciar con esta prueba. Y aquí para iniciar quiero mostrarles que la versión que llevo, que viene siendo, me parece algo muy raro, por cierto, MIUI 11.0.2. No sé por qué no ha recibido la otra actualización, si debería llevar MIUI 12. Pero bueno, creo que va a haber una ventaja, porque ya ven que MIUI 12 últimamente ha llevado mucho lag. Así que pues aquí está, nombre del dispositivo, Note 9, almacenamiento 128 con 4 de RAM y tiene 69 GB disponibles de 128. Así que aquí voy a pasar a prender el brillo al máximo. Y pues aquí voy a pasar a apagar todo. Bueno, a cerrar todas las aplicaciones más bien. Por aquí voy a prender el Wi-Fi. Brillo al máximo. Por aquí no tengo nada de modo lectura o esto. No, nada. Modo sincronizar, vámonos apagando. Nada más tendré prendido ubicación y modo Wi-Fi. Modo Wi-Fi, qué pedo. Así que para iniciar con esto simplemente pasaré a abrir 10 aplicaciones. Tiene 4 GB de RAM, yo creo que 10 aplicaciones para 10 GB de RAM, yo creo que debe de ir sobrado. Así que aquí voy a pasar a simplemente abrir las aplicaciones para que ustedes puedan ver la fluidez que hay al entrar y salir de cada aplicación, lo que se tarda y pues más que nada para que noten la fluidez que hay en el día a día. Aquí ya son 10 aplicaciones y suelo abrir este tipo de aplicaciones normales para, pues, sí, justificar, bueno, sí, para mostrar más o menos el uso diario de un celular. Así que, pues, aquí está, es por esto. Y aquí voy a pasar a la multitarea. Aquí hice un pequeño corte, sí. Pero aquí vamos de nuevo a abrir las aplicaciones para que vean. Aquí esta la volvió a abrir. O sea que la cerró, o sea que no la guardó totalmente en la memoria RAM. Y algunos me han dicho de pronto, no, es que tienes todas las aplicaciones abiertas. Sí, güey, o sea, las tengo en la multitarea, pero no han permanecido abiertas. Sí, es a lo que voy, no. Por ahí, de pronto cuando pruebo algún juego me dice, no, es que tenías 10 aplicaciones en la multitarea. Sí, güey, pero las aplicaciones ni siquiera se siguen manteniendo abiertas. Entonces, no entiendo. Pero acá vamos a pasar por la multitarea. No, o sea, las abre rápido hasta eso, 2-3 segundos, pero no permanecen las aplicaciones en la memoria RAM. Entonces, por lo tanto, las vuelve a abrir. Más que estas aplicaciones son un tanto más normales, como vino siendo el calendario. Pero ya lo que viene siendo Instagram, esta de por acá, todas las vuelve a recargar, entonces no, no tiene caso, güey. O sea, supuestamente la memoria RAM es para esto mismo, para que las aplicaciones no se tengan que refrescar y la gran mayoría las vuelve a refrescar. Bueno, aquí ya está mostrando un rendimiento un tanto más aceptable. Pero pues aquí le podría dar una puntuación quizás de un 7, algo, pues algo decente. Algo decente más que nada. Así que ahora enseguida voy a pasar a simplemente a Google Maps.
lo que viene siendo simplemente mostrar gráficas, ¿sí? Acercar por aquí y ver qué tan rápido carga estas gráficas. Ahí ya fue cargando, pero un tanto lento. Pero se miró bastante bien hasta eso. Pues las gráficas para empezar se miran como que un tanto mal. Y no mames, güey, qué pedo con esta casa del tamaño de un pueblo. Está cabrón. A ver, esto de por acá. Bueno, también pues qué tipo de gráfica podrá cargar ahí en esas partes. Vamos por acá. ¿Qué pedo con esos pueblos bastante pequeños en Canadá, güey? Ahora vamos a pasar por acá. Un tanto más a la civilización. Y sí, se tarda un tanto. Pero pues vaya, con una gráfica algo aceptable. No es la mejor gráfica, pero tampoco es la peor. Vamos a ver, vámonos por acá. No. Considero que está bastante bien, algo promedio. No es bastante rápido, pero tampoco para nada es lento. Está en un punto... un 8 le podría dar en esta prueba. Así que ahora enseguida, simplemente ya tras estas dos pruebas, con un restante de 98%. De hecho, me parece que no lo mencioné por ahí al inicio, pero inició con un 100%. O sea, cuando lo prendí estaba al 100%. Quizás por ahí lo debieron de haber notado. Pero aquí simplemente voy a pasar a tomar temperatura. Y aquí ya pasó, vaya, 35 grados por ahí. Con una acción bastante simple. Pero sí, esa acción es bastante simple. Aún así llegan a calentar un tanto el celular. O sea, calentar normal, 40, 35 grados, perdón, no es nada. O sea, contra apenas se siente tibio. Así que es algo normal todavía. Pero pues aquí ahora enseguida voy a pasar a las pruebas de los benchmark. Y aquí iniciando con AnTuTu. Aquí esta prueba, por aquí se los dejaré por un lado. Simplemente voy a mostrar unas pequeñas pruebas. No voy a mostrar todo el 100% para no hacer tan largo el video. Pero pues aquí se los dejo las partes más importantes más que nada. Y pues por aquí al lado está el temporizador. Bueno, el cronómetro, perdón. Para cualquier duda, cualquier prueba, lo que se vaya a tardar esta prueba, cualquier cosa. También de pronto por ahí quizás van a notar que hay algunos cortes anteriormente. No sé, que de pronto están 30 y de pronto pasó 50. Porque de pronto unos pequeños cortes, pero no por otra cosa. También una de las cosas principales por lo que lo tengo es para que ustedes no... o sea, noten que no les vaya a robar espacio o algo así, no sé. Sí, no sé. No sé si me estoy dando a entender en realidad. Listo, aquí ya terminó esta prueba con un puntaje de 204 mil puntos, bastante, bastante bueno, que es un puntaje muy similar al del Redmi 9. Y de hecho no hay tanta diferencia en cuestión de procesador, ya que si no me equivoco el Redmi 9 lleva un procesador el G80, si mal no lo recuerdo. Sí, de hecho sí, lleva el G80 y este lleva el procesador G85 de MediaTek, el mismo. No el mismo, pues, el G80 y G85 en este caso. Entonces, también el G80 del Redmi 9 me dio un puntaje como de 195 mil puntos o 200 mil puntos, no lo recuerdo bien, pero no hay gran diferencia. Así que, pues, aquí con un restante de 95%, y vamos aquí a ver la temperatura, que no se siente nada caliente, se siente un tibio todavía, 36 grados. Hasta 36 grados todavía es una temperatura aceptable.
Así que aquí ahora enseguida vamos a pasar con la siguiente, que viene siendo 3D Mark. Y de igual forma aquí les dejo las pruebas más importantes y ahorita volvemos. Listo, por aquí ya quedó la siguiente prueba, que viene siendo la de 3D Mark con un puntaje de 1357. Me parece algo pobre, pero bueno, yo recuerdo que el Redmi 9 sacó más puntaje, pero bueno, quién sabe. Pero pues aquí está la temperatura, 36, 37, por ahí llegó a marcar hasta 37 grados. Nada mal, todavía bastante bien. Ay, güey, pinches noticias. 93% restante. Así que ahora enseguida vamos por la última prueba de los benchmark, que viene siendo simplemente esta de Geekbench. Por aquí se los dejaré. Y simplemente es esta de aquí. En esta ocasión no muestra gráficas ni nada, pero por aquí se los dejo. Listo, aquí ya terminó con esta otra prueba también. Tras 30 minutos de estarlo utilizando, un restante de 91%, 9% en 9 minutos. Me parece bastante, bastante bueno, ¿eh? 34, 39 por ahí en la esquina, sí, 39 grados. Hasta eso, bueno, casi ahí solamente fue donde elevó más su temperatura, pero en general casi como que hasta la bajó un poco. Ya no lo siento tan tibio. Pero pues aquí acabamos de terminar una prueba, la prueba de los benchmark. Ahora enseguida vamos con los juegos, que aquí de forma inicial voy a empezar con el PUBG Mobile y voy a probar 4 juegos, cada juego durante 5 minutos, pero voy a iniciar a tomar los 5 minutos cuando ya esté dentro del juego. Así que ahorita aquí vamos a esperar a que entre el juego, ya que inicie la partida, entonces sí empezaré a tomar esos 5 minutos. Listo, aquí ya inició el juego. Bueno, eso creo, ¿verdad? Sí, aquí ya inició, solamente tiene unas pinches recompensas, que esté por acá. Y aquí les voy a mostrar la gráfica, al nivel que lo tengo. Chingado. Oh. Por aquí configuración, gráficos, y me permite HD y alta, es de la forma que le daré, pero si le pongo bajo permite esta ultra, pero en esta ocasión yo le daré de tal forma. Así que aquí vamos iniciando. Listo, aquí entró y les digo, a partir de este momento iniciaré a tomar los 5 minutos. Por aquí está con 33, 40. Vamos a terminar de jugar como a los 38 con 40 segundos o 39. De pronto me paso por ahí. Corre, perra.
No mames, estoy rodeado, güey. Estoy rodeado. No, güey, no, güey. Corre por tu asquerosa vida. Chale, carnal. Ya me mataron, güey. Me salvaste, cabrón. Dije, ¿neta lo maté? Pero no, era este vato. Eres mi salvador, cabrón. Necesito un arma, güey. La fluidez en el juego es bastante, bastante buena. Me sorprendió bastante. No tuve ni un solo lag. Bastante excelente. Así que aquí vamos a ver la temperatura, 37, 39, y justo en la esquinita, como que justo en ese lado lleva el procesador. Por acá 36, 37, 38, 38 todavía es una temperatura muy normal, nada fuera de la común. 89% restante tras 40 minutos de estarlo utilizando. Y así que ahora enseguida vamos con el Call of Duty. Listo, aquí ya inició también el Call of Duty. Y también esto del cronómetro lo pueden utilizar como para ver desde cuando di el toque a abrir la aplicación hasta ahorita que se abrió la aplicación, para ver cuánto tardó en abrir la aplicación. Pero pues aquí, para mostrar los gráficos, me permite baja y alta. No, perdón, media y alta. No me permite nada más, ahí le puedo dar baja y no me permite nada más. Así que es lo máximo, media y alta. Así que le voy a dar jugar de tal forma y en el Battle Royale. Que por cierto, también algo que es lo que no me gusta que lleven la perforación en un lateral. Porque por ejemplo, aquí en esta área pues debe llevar algún botón o no sé, lo puedes mover, ¿verdad? Lo puedes mover obviamente, pero de pronto si estabas acostumbrado a tener por aquí algún botón, pues esta parte quedará inservible. Lo puedes poner de tal forma así, pero igual, va a tapar en el mapa, que por lo regular es acá, bueno, no en el mapa, en las armas. Pero sí, es por lo que no me gusta que vaya así en un lateral. Yo prefiero 100% en el medio. Pero bueno, eso solamente es una observación. Ahorita aquí vamos a iniciar. Ya, viene en chinga. 42-44, terminamos en 47-44 de jugar este juego. También bastante buena fluidez, vaya. Nada mal, nada mal. Por ahí unas pequeñas trabitas, pero nada grave. La gráfica no se mira del todo. O sea, se miran bien las gráficas, pero hace falta algo de detalle. Me gustaron más las gráficas del PUBG. Pues bueno, aquí llegamos a los 5 minutos de estar probando este juego y bastante buena fluidez, no mostré, bueno, más bien no hubo trabas, no hubo lag, quizás algunos pequeños tirones, pero algo insignificante, algo que
Sin duda puedes jugar bastante bien, buena fluidez, buenos gráficos. Nada más les digo, me gustaron más los gráficos del PUBG, pero pues eso ya depende del juego, ¿verdad? Pero bueno, aquí vamos ya a terminar con este juego. Salirnos directamente y con un 87% restante tras 48 minutos de estarlo utilizando. Y además 37, 39 por ahí en esa esquina. Pero es lo más que se ha calentado y es algo, un calientito bastante, bastante normal. Así que ahora enseguida, iba a probar el Genshin Impact, pero no sé por qué, me lo han estado probando un chingo en todas las pruebas, en el Poco M3, Poco X3, en la del OnePlus, en la del Samsung A71. Me han estado pidiendo un chingo que pruebe este juego, pero no sé por qué simplemente no inicia. No inicia, ya descargué todos los paquetes porque no mames, como 8 GB de pinches datos, güey. Mira, por aquí vamos a pasar. Cargando juego, cargando datos. Y pues por ejemplo, aquí ya para iniciar, tocar para empezar. Y aquí me sale que utiliza audífonos para una mejor experiencia. Yo de pronto hasta creía que por ello se me salía y hasta le puse unos audífonos, güey, ¿no? Ahora simplemente... Y que me dejen vergüenza y si entre, güey. No mames, güey. No mames. Neta, no saben la cantidad de veces que estuve intentando y no me dejó. No me dejó iniciar simplemente. Por ahí hubo una traba en esa gráfica. Otra traba. Aquí está presentando trabas en esta simple prueba de inicio. Ahí quedó totalmente congelado. No sé ni de qué vaya esto, güey. Nada fluido, no va. Vaya, qué chido eso. Bueno, aquí de momento va bien, entre comillas. Pero ya vieron hace rato si estaba presentando bastantes trabas. Se figura mucho este juego como tipo Assassin's Creed, güey. Aún así está un tanto raro, ¿eh? A su madre, güey. Por ahí en esa parte... Hubo una pequeña traba, se podría decir. De perramente. ¿Listo? Bueno, y aquí ya pasamos un buen rato jugando este juego. Como ahí lo pudieron ver, pues ahorita sí tiene buena fluidez y todo, pero de pronto ya hay unas pequeñas trabas. Como por ejemplo, iniciando la gráfica de la historia del inicio, esas trabas que presentó ese pequeño traboncito de ahí.
sea, no son cosas, no son trabones tan grandes, pero aún así pues hay que tomarlos en cuenta por si quieres jugar este juego con este celular. Aquí sí se calentó más, hasta los 42 grados. Pero todavía 42 grados es algo un tanto normal. Ya pasando los 43 grados es donde hay que poner más atención. Pero hasta eso les digo, es un tibio bastante aceptable. Además porque es plástico y el plástico no se calienta tanto como viene siendo el cristal. Así que por último vamos a pasar con el Free Fire y vamos a grabar pantalla ya una vez que inicie. Vaya, aquí inició bastante rápido hasta eso, no se tardó casi nada. Ah, pinches anuncios, güey. Ya dale. Listo, aquí vamos a ver la configuración de gráficos. Puta madre. Y lo que me gustó que ya por lo menos pusieron un área designada a los gráficos, por lo menos ya. Y pues también aquí lo de los filtros, yo lo tendré en vivido. FPS es alto, acá alto, encendido y ultra. Así que vamos le dando aquí en modo clásico y en escuadra. Ay, güey, se me antojaron los taquitos de pastor con piña, güey, no sé por qué chingados. Bueno, aquí ya entramos y aquí vamos a iniciar a tomar tiempo. 1 hora, 3 minutos. Y vaya, en cuestión de FPS se mira bastante guapo el juego, ¿eh? Se mira... Ah, sí, cierto, vamos aquí a iniciar a grabar pantalla. Grabadora de pantalla. Es la grabadora de pantalla natal del juego, de Free Fire. Del celular, chingada madre, el celular. Es la grabadora de Free Fire. Y ahorita voy a callar estos pendejos. Ya chingaron a un güey. Vámonos a la guerra. A su madre, güey. A su madre, ¿qué pedo con ese cabrón? No mames, ¿para qué chingado lo seguía, güey? Pinche chingas. Bueno, pues aquí iniciamos otra vez. Esperemos y esta vez no morir tan rápido, por lo menos. Y no va tan fluido del todo. O sea, como ahí lo pueden ver, hay unas pequeñas como que caídas de FPS en esa parte. Se mira como que si el mono se amarrara un tanto. No sé, es un tanto raro, espero por ahí lo estén notando. Pero pues van 3 minutos de grabación. Ahorita aquí nos vamos a aventar en chinga. Bueno, aquí ya vamos a terminar con este juego. Ya pasamos más de los 5 minutos fácilmente. Y por aquí vamos a dejar de grabar 7 minutos. Y con un restante de 80% tras 1 hora 10 minutos de estarlo utilizando. 43 grados, por ahí me marcó 43, sí. Pero pues sí, ya en esta partecita sí ya se empieza a sentir más caliente. Ya es un tanto que molesta.
Pero pues con la funda esto no se siente para nada. Y lo chido que es negra, güey. La traía en su caja. Pero hasta eso les digo, es algo aceptable dentro de lo que cabe todavía. Así que aquí vamos a cerrar esto. Y ahora vamos a pasar por la última prueba, que viene siendo simplemente grabar 5 minutos a 4K 30 FPS. Pero no. Permite solamente 1080. Yo creí que iba a soportar hasta 4K. Pero no. Así que con el flash prendido durante 5 minutos. Y por aquí lo dejamos. Listo, aquí llegó a los 5 minutos. Podemos dar por terminada esta prueba en general, con 1 hora 17 minutos de estarlo utilizando, 78% restante, y cerramos con una temperatura de 43 máxima. Pero me atrevo a decir que con jugar un tanto 40 grados se va a mantener. Porque pues sí, aquí se elevó mucho por las diferentes pruebas que estuve haciendo, los diferentes juegos, las pruebas de los benchmarks desde un inicio. Entonces, tiene que ver mucho todo eso desde el inicio de las pruebas y todo. Así que pues en conclusión con todo esto, ustedes pudieron ver el rendimiento que tenía tanto como en Free Fire, en el PUBG, en el Call of Duty. El único que sí me mostró un menor rendimiento más malo fue en el Genshin Impact. Ese pues sí, no fue nada bueno, pero aún así es algo ju o sea, no fue nada malo, más bien. O sea, es algo jugable, sí estuvo mostrando ahí trabas y lo que quieras, pero estuvo bastante bien. Así que pues en conclusión es un rendimiento bastante bueno, es un rendimiento lo esperado de un gama media, un rendimiento que todavía te irá bien durante 1, 2 o 3 años más, quizás 3 años, pero aún así lo recomiendo. Depende del precio también, depende del precio, porque por ejemplo yo este celular lo recomiendo por 4.500, bueno, 5.000 pesos más bien, que es lo que ronda aquí en México. El Note 9S es lo que ronda. A ver, por aquí 5.000 pesos la versión de 4 con 128. Entonces todavía por este precio creo que está bien, aunque también está el Poco X3 por un poquito más, güey. O sea, ¿por qué tanto más podrás conseguir el Poco X3? A ver, vamos aquí por el Poco X3. La versión de 128 menos de 1000 pesos, o la de 64 con 5000 pesos. Yo sin duda recomiendo mucho más el Poco X3 de 64 que la de 128 de este. Así que pues ahí tienen a la mano eso. Pero aún así, o sea, sin importar el precio, si ustedes quieren este celular, sin duda tiene buen rendimiento. Ya en unos días traeré la review, pero sin duda se los recomiendo. Así que pues, espero les haya gustado este video, les haya sido de gran agrado más que nada. Cualquier duda extra, háganmelo saber en los comentarios, con mucho gusto los leo y hasta luego.